Última etapa de Campo Directo, hoy desde el Valle de Calamuchita, en el complejo Los Linderos, un verdadero paraíso para que ustedes vengan a conocer y a visitar y a pasar estas excelentes vacaciones en la provincia de Córdoba. Queremos comentarles que hemos sido invitados por la firma Monsanto para visitar el campamento San Luis que tienen Rojas en la provincia de Buenos Aires para ver realmente en vivo cómo trabajan más de 450 operarios rurales que se acercan a este complejo en los meses de noviembre hasta marzo para trabajar con una excelente calidad de maíz que luego se procesa para la venta de la semilla de alta tecnología. Vemos el informe desde la provincia de Buenos Aires. Estamos en el campamento San Luis, que es lo que llamamos nuestra nave insignia de los campamentos. Es el más grande y el mejor, llamamos, de la industria semillera. Y en particular de Monsanto, es la nave insignia, como decía, de otros 37 complejos habitacionales que tenemos distribuidos en todo el país, desde Salta a Necochea, desde San Luis a Entre Ríos. Y en este momento, dado el crecimiento, dado la recuperación del mercado de maíz y con un acompañamiento que estamos haciendo de inversiones generales de Monsanto en la producción a campo y en producciones a planta, estamos en lo que llamamos la reinauguración, la modernización del campamento San Luis, que tiene casi 20 años de existencia. Ha sido siempre el estándar para la industria semillera. A través de este campamento se han definido lo que son de la CNTA, la resolución 46, el estándar para los otros campamentos en la industria. Y en Monsanto creemos que era el momento de levantar la vara una vez más y de modernizarlo y traerle novedades y cosas interesantes para los casi 500 trabajadores que habitan este complejo todos los años por un periodo de 4 o 5 meses, dependiendo la temporada, ¿no? Lo que tiene este campamento y otros, como mencionaba, también en distribuidos en todo el país, es la parte recreativa, es las 8 horas que tienen de descanso y de recreación, poder darle actividades deportivas, poder darles actividades educativas, ¿no? Talleres de mantenimiento del hogar, talleres de reparaciones eléctricas, talleres de nociones de computación, alfabetización en algunos casos, de manera tal que cuando vuelven a sus localidades, generalmente en Santiago del Estero, van con conocimiento adicional, con valor agregado para mejorar su vida cotidiana, ¿no? Como ustedes saben, Monsanto hace varios años que ya está en el municipio de Rojas, es la planta de producción de maíz, de semilla de maíz más grande del mundo prácticamente. Es algo muy importante, sobre todo ahora con la reactivación. Es uno de los mayores empresas que tiene el municipio y efectivamente con el empuje que tiene el campo ahora se espera mucho más actividad, y creo que un poco la inversión que han estado haciendo en todas estas infraestructuras lo demuestran. Se han empleado para esta campaña 100 mujeres que van a trabajar con el deschalado, porque son mujeres, son mucho más finas para ese trabajo. Así que es algo muy importante para el municipio. Sí, yo me siento muy feliz, me siento con lo que les dan una buena atención. Lo que no era, yo pienso, lo que era antes, lo que ahora cambió todo. Cambió muy bien. Lo que estamos viviendo más adelante todavía, puede ser que adelante sea más mejor todavía, que va a seguir viviendo nomás. Y si sigue nomás, yo voy a seguir yendo a la empresa y lo voy a seguir hasta que sea, cumple mis años para jubilar, si Dios quiere. Y vos imaginate que yo lo dije de la melancolía, porque yo trabajé acá, ahí está la estancia de Güemes, hace muchísimos años, y lo compró Monsanto con el tiempo. En el sentido que uno fue trabajador y ha ido a trabajar a campamento y lamentablemente durmiendo arriba del fardo, no teníamos las comodidades que tienen ahora los trabajadores. Por eso uno que lo ha vivido, lo siente y lo vive, y está muy contento que el trabajador venga a trabajar de Santiago del Estero en este caso, y que se sienta confortable como están trabajando y viviendo, porque te repito de nuevo, el trabajador que viene y se siente cómodo quiere volver a venir a trabajar de nuevo a esta empresa, ¿no?
No, realmente para nosotros es un orgullo como Monsanto ver esta reinauguración del Campamento San Luis. Hoy, durante esta campaña, estamos realmente aumentando de una manera muy importante, prácticamente un 60-80% la cantidad de trabajadores rurales que estamos empleando para producir semilla de maíz, y no solamente aumentar la cantidad de empleos, pero sino al mismo tiempo darles esta calidad de alojamiento, es algo que realmente consideramos muy positivo y realmente nos llena de orgullo. En este campamento nosotros esperamos alojar unos 500 trabajadores. Nosotros a nivel país, esta campaña vamos a emplear unos 3.500 trabajadores en comparación al año pasado, que estábamos hablando de unos 2.500. O sea que es un aumento de aproximadamente un 40%. Creo que que la agroindustria en la Argentina es 57% de los dólares de la exportación que recibe el país. Es fundamental. 13% del PBI es agroindustria en la Argentina, es un sector clave. Nosotros lo que estamos viendo a futuro en el agro es que Argentina, con tecnología, con rotación de cultivos, con manejo, podía crecer de 120 millones de toneladas a 180 en los próximos 10 años. Entonces, un sector como el agro, tan relevante y con ese potencial de crecimiento, es realmente una oportunidad para el país que no podemos dejar pasar. Y nosotros como compañía apostamos desde el primer semestre de este año en duplicar nuestra inversión en producción de semilla de maíz. Este año vamos a estar invirtiendo en producción de semilla de maíz aproximadamente unos 320 millones de dólares en el país. Y al mismo tiempo vamos a estar dando financiación a productores por otros 420 millones de dólares. La realidad, la apuesta que estamos haciendo como compañía es muy fuerte este año, y consideramos que en los próximos años esto se puede llegar a potenciar.